Mire, mañana tenemos una reunión de Consejo de Ministros donde vamos a analizar cuáles son los parámetros que se van a mantener a partir del 1 de julio. Ustedes recuerden que esta cuarentena, con las características que todos conocen, concluye el 30 de este mes de junio. Hay cosas que deben continuar. Todos sabemos, creo que en estos 100 días todos conocemos qué funciona y qué no funciona para poder combatir el COVID. Las cosas que funcionan tenemos aún que mantenerlo. Yo ayer he tenido, como también lo he informado, una reunión vía virtual con los presidentes de la región. Presidente de Ecuador, de Chile, de Colombia, Argentina, y todos coincidíamos en que vamos a decir de que el tema está superado cuando la ciencia encuentre una cura para el COVID o la vacuna, que aparentemente, por los grandes esfuerzos que se está haciendo, se va a lograr en el último trimestre de este año. Esperemos que así sea. Hasta esa fecha no podemos tener, por ejemplo, reuniones masivas de personas en campos deportivos, en fiestas, en eventos religiosos, en eventos sociales. No puede haber concentración, tiene que mantenerse la distancia social. Mientras que eso ocurra, tenemos que hacer el esfuerzo que la educación continúe todavía a distancia, ¿no? La educación, porque en los colegios hay alta concentración de alumnos, de igual manera en las universidades. Entonces, esas actividades tenemos todavía que mantenerlas para que sea a distancia. Los adultos mayores, las personas que tienen otras enfermedades previas, hipertensión, diabetes y otras, que sabemos que la mezcla de esa enfermedad con el COVID es de alto riesgo. Esas personas tienen que todavía mantenerse alejadas en su vida. Entonces, todo eso tenemos que ir viendo. Y luego, el concepto es de que hay algunas regiones que después de haber tenido una lucha dura, con mucho daño durante la enfermedad, ya comienzan a mejorar. Y hay otras regiones de que todavía están en plena lucha, entre ellas Ancas, entre ellas Timbote, que si bien ya ha bajado un poco el efecto del virus, pero todavía está en una situación de cuidado. Entonces tenemos que hacer un análisis diferenciado. No podemos dar la misma medida para todas las regiones. Ese es el esfuerzo. Mañana lo vamos a analizar, siempre con el respaldo de los informes profesionales, científicos, y tomamos. Pero no va a haber nada que sea sorpresa, porque todos ya sabemos qué cosa es lo que tenemos todos los ciudadanos. Presidente, va a visitar la provincia.